buenas tardes. Bienvenidos a la edición de panoramaprensa.com. Este 16 de mayo, les saluda Priscila Pérez. Es un placer estar con ustedes. A continuación, las informaciones. Comenzamos. Este miércoles se cumplió el tercer día de paro de labores que llevan a cabo profesionales y trabajadores de la Caja de Seguro Social en medio de protestas. Los representantes de la Comisión Médica Negociadora Nacional aceptaron sentarse una vez más en la mesa del diálogo con autoridades de salud, tal como lo solicitó el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa, mientras que el ministro de Salud, Franklin Vergara, apeló a la conciencia de los trabajadores para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Quiero decirles que depongan esa huelga y que se sienten a conversar, tal como lo hemos pedido, para que lleguemos a un feliz término de soluciones para los funcionarios y especialmente para los usuarios de la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud a nivel nacional. El dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Fernando Castañeda, denunció públicamente que agentes de seguridad de la Caja de Seguro Social intentaron retenerlo cuando dictaba una charla a colegas médicos en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Protegido y vamos a salir, me voy a refugiar en la curia, porque si yo salgo, mis vehículos son capaces de detenerme y desaparecerme, como a Don Hugo Espadafora, o como le pasó en su momento al dirigente Mauro Zúñiga. No hay ninguna orden de nada. Yo no he cometido ningún delito. Yo he venido a hablar como médico y me han invitado a hablar sobre el paro médico. Y es increíble. Este es un atropello. Hago responsable a Marlon de Sousa y al ministro de Salud y al director San Llorenz de cualquier cosa que me suceda en el camino a refugiarme en la curia o a cualquier profesional en base al atropello. Continuando con el tema del paro de la Caja de Seguro Social, un equipo de prensa.com hizo un recorrido por el complejo metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid para conocer cómo les ha afectado la medida a los asegurados. Veamos. Claro que le afecta bastante. Cualquier paro que hagan ahora mismo afecta a, tanto a los del Seguro Social como a los que vienen aquí a atenderse. Bueno, a mí yo he conseguido mi medicina, no he tenido problema. No, ahora mismo no. Todo está bien, todo está tranquilo. ¿Me están atendiendo bien? De ninguna manera, porque me han atendido normalmente. Yo vine a hacer la cuestión de la diálisis y me lo hicieron todo normal. Bueno, ahora mismo no. Me están atendiendo mi hija que está encinta y están atendiendo bien. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, viaja este miércoles a Nueva York, Estados Unidos, en compañía del ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, para participar en un debate sobre el estado de la economía y las finanzas mundiales. El evento se realizará en la sede de las Naciones Unidas los días 17 y 18 de mayo. Continuamos. En Panamá avanzan los planes para traer al mosquito transgénico y hacer pruebas de campo con el propósito de combatir a la Aedes aegypti. No hemos empezado todavía los experimentos, estamos esperando los permisos para importar los huevecillos de los mosquitos y también después el permiso para liberación en campo de estos mosquitos. Pero todavía no hemos empezado, lo que hemos hecho es construir el insectario, construimos un área física donde los vamos a criar, hemos entrenado al personal, ya se ha empezado a hacer monitorización de los mosquitos en las áreas que pensamos que son buenas candidatos para hacer la liberación. Panamá pagó 6.5 millones de dólares para la construcción del Centro Regional de la Organización de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Se trata del primer desembolso de un total de 13 millones de dólares programados para entregar este año para la construcción del edificio. El Partido Revolucionario Democrático informó que celebrará su noveno Congreso Nacional Ordinario en el gimnasio Roberto Durán el próximo 26 de agosto. Se estima que unos 100 delegados electorales estén presentes durante el evento, por lo cual el próximo 8 de julio se escogerán a los 4.200 delegados del PRD en todo el país. Pasamos al resumen de las informaciones que publica La Prensa en su edición de este jueves 17 de mayo en Panorama. Busque un reporte completo sobre lo que ocurrió en el tercer día de paro de funcionarios médicos y administrativos de la Caja de Seguro Social. En Economía y Negocios, entérese de cuáles son los hoteles que están cerca de la ciudad para los ejecutivos, y en Vivir Más encontrará un reportaje sobre el Día Mundial del Reciclaje. Entérese de los esfuerzos que se han hecho en Panamá en esta materia. Les recuerdo que este jueves se publica la nueva edición de la revista Weekend, y con esa información culmino panoramaprensa.com en su edición de este 16 de mayo. Ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen buenas tardes.